siempre, ¿verdad? Yo estoy enferma, ¿verdad? Ay, enferma. De las manos, ¿cuánto te la pego cuica? Pues se la pego bien. Pero como Carmelito no es consciente, no puedo decir nada. Ah, pues sí, Carmelito. Y seguido tu Carmelito. Carmelo, y últimamente no te ha dicho eso. ¿Qué es lo que usted dice? Te agarraste desde el primer inicio, Carmelo. A mí me dijo que no hiciera nada, que descansara porque estoy enferma. Así que hágalo usted si tanto le gana desde el barrio. Ay, que tengo barrio mi pedazo, no como otra. No, pues entonces así deja. Bueno, que dije que los cerdos, nah, para a mí me da igual, así deja, a mí me da igual. No, pues sí, sí tenés razón, si estás acostumbrada quizás a vivir en la basura, de la suciedad, que no, no te afecta. Yo voy a cumplir lo que el Carmelo me dijo, que no hiciera nada, así yo no voy a hacer nada. Ah, pues ojalá te soportes, chuquillo, que ya ni te bañas, como no haces nada, pobre Carmelo, que Carmelito. ¿Y le juego por su condición? Ah, sí, yo, y la enumerable, tengo más ni mil veces más limpio que vos. Sí. Ay, que Carmelita, que porque Carmelita no te deja, entonces, pero con razón ni te bañas. Sí, hombre, diga lo que quieras. Ay, vaya a barrer mejor de los conmigo, ¿sí? Ay, yo sirvo para mucho, como vos, que solo ahí sí, en hartarte nomás, o no es lo único que servir, porque que yo vea, ¿no? ¿Qué culpa está? Yo no me consiento a usted, ¿no? Yo no es consentir, yo ser hambriento uno, está de golpe hartando. Es culpa mía, Carmelo me consiente más a mí que a usted. Ay, qué consciente. Ay, sí, yo provejo que Carmelo te saca claramente para todos lados. Sí, que me resuelve. El oficio va a ser usted, ah, no yo, sí. Así que si quieres, no me lo hagas. A mí bueno, no me vas a decir nada. Pues si yo tengo haciendo lo mío, por fin vos ya te dije, vivís en los chucos. No me vas a decir nada, así que haga lo que quiera. Ay, porque hay mujeres en este planeta así, muchos que solo sirvan para arparse, para que no sirvan para más nada, pues porque los únicos que no sirven para nada. Ajá. Qué vergüenza. Bueno, porque Carmelo, como tenía capacidad de meter con vos, que ni te bañas, pues Carmelo no te deja hacer nada, que ya ni bañarte. Una cosa es que tenga usted para que me sirva, te gusta lo que me sirva. Ah, sí, yo la que te voy a servir, sí, calmarte, ya, merito, te voy a servir algo a vos. No, no, entonces, igual. ¿Qué crees que es? Ya porque hace mala el hiciste, que crees que me la vas a hacer también, no, me encanta. Así como ella se trata también, ¿sabe usted? Ay, sí, yo, Carmelito, me va a echar a mí de aquí. Ay, sí, Carmelito, me va a echar. ¿Hasta qué crees que porque son malas te saliste con la tuya? Porque Carmelo te creía, te lo había echado chile al café. Así como me creía, se van a traer muchas más. Ah, sí. Eso vamos a ver. ¿Quién es quién? Vamos a ver. Así como si mala después había ido otra aquí también. Ajá, ajá. Pues sí. No te llegas ni a la mitad, la mujer que soy yo. Ajá. Creo que Carmelo quiera estar ahí hasta con la ropa, poniendo la misma ropa sucia de siempre, porque puede pagar quien lo haga, pues tiene dinero. Ay, pobrecita, ni siquiera es usted ya capaz de lavarle la ropa a Carmelo. Qué mujer más desgraciada. Pues que dinero es para que pague, que hagan las cosas. Ay, no es que eso, cuidar. Eso se lo gastan uno, no está detenido hasta que le paguen. Imagínate, van a tal vez la bala de Carmelito, pero tu ropa con resquín. ¿Quién se va a ensuciar las manos a lavar tu ropa? Uy, cuácatela. Carmelo mandará la ropa de ambos. Ay, cuando sí. Cuando usted ya salga de esta casa. Eso espero que la gente no se haga cargo de lavar esa ropa, porque ya me imagino van a terminar con hongos en las manos. No voy a hacer usted la clase de lavando después. Nah, pues sí, eso veremos. Vamos a ver. Eso vamos a ver qué dice Carmelito cuando ve. Sí, a ver qué dice. Eso es lo mismo que yo me dije. Que es lo que dice Carmelito. Donde quiera levanto la cara porque si hace mi oficio no estoy atendida que me estoy dando de hartar. Yo también lo puedo hacer. Y andar pero con hombres por para mí. Eso está usted para que lo haga. No, que hacerlo yo. Andarse vendiendo, qué asco. Una mujer vendiendo el cuerpo por unos billetillos, qué asco. ¿Vendiendo no? No, ¿y por qué crees que te embarazaste para vender y ahora estás vendiendo a tu hijo? ¿Qué culpa te vas a embarazar que yo tengo no sé? Ay, no. Yo de que el dinero del carrito va a ser para el niño. ¿No es culpa mía? El niño, que a ver de cuántos han penetrado allá criaturitas. Pero como Carmelo dice que es de él y él va a dar todo a él. Ay, pero si no sabes qué transalación que te estás echando encima metiéndole el niño a otro hombre. Esa es la verdad. Pues, es la mujer más bajo que puede llegar a caer una mujer suela. Ah, piensa lo que quieras. Ya todo el mundo lo va a pensar cuando se den cuenta sí, la clase de mujer que sos. Sí, exactamente. Todo el mundo lo va a pensar. No, pues sí. Tiene razón, si una mujer como vos tiene verdad. Y sí, todo, por lo menos todo el colonia, el cantón te ha conocido ya que son una mujer feliz. La gente lo va a mirar. Ay, sí. Sí. A la vista, gente nota. Ajá. Se te nota que ni siquiera no servís ni para hacer oficio, ni más para mantener un hogar, ¿no? Estable. Bueno, te repito, para eso es usted, para que lo haga. No, yo hago lo mío, claro, y con orgullo le digo que soy mujer de hogar, no mujer de la calle. Es nejo si tener a dos mujeres. Yo no voy a hacer mujer nada. No, pues si una mujer que sirve solo para andar trepando de los monos, de los rincones de los monos, ¿qué hace? Y eso es un orgullo para una mujer así. Este día no me importa lo que me digas, yo teniendo mi lugar aseado y manteniendo mi ropita limpia, teniendo la ropa de Carmelo limpia, eso me siento. Sí,
Yo ya dije que para eso también dijo que descansar, así que no descansar. Descansar, qué bonita te vas a poner, mal anémica. Eso no es ser bonita, estar acostada. Esta mujer, usted siempre, siempre, acá no me respeta. Ahí está peleando porque ya se ponga las redes, ¿sabes que estoy enferma? No, no, no. A ver si me la traigo aquí. Y para el que se, no creo que esté enferma, Carmelito, mira cómo estaba insultando ahí, eso es una mujer pero enferma. Pero no está con la arambulla, pues sí, pero como que en el mercado se oye. Ah, ¿cuándo va a decir que esta mujer está callada? Ella que ya pusiera la barrera y yo no estoy escondido, está parriendo ahorita. No, no le veo los dedos putos, pues, demasiado. Chica, pero tú no te van a comportar, ¿verdad? Dígale a ella, Carmelo. Yo estaba esperando que usted viniera aquí porque usted me dijo claramente que yo no podía hacer algo, estaba enfermo. Y yo le voy a traer la medicina porque dice que para que... Por eso la había acostado siquiera, porque está enferma, no está insultando, vea mujer, más enferma la que tiene. Que... Por eso, Carmelo, porque estás insultando, pues ya tú eres echada adentro. Yo estaba tranquila aquí esperando que usted viniera. Ay, tranquila, mire la lengua, la víbora vieja, ¿cómo la saca? A ver, todavía está tranquila. Yo no estaba haciéndole nada, yo esperándolo estaba. Esperando estaba ahí. Uy, chica, está serio. Yo pensé que se iban a comportar un poquito los dos ustedes, pero... Yo estoy tranquila, mira el que va a reírte, mira la cerda esa, como tiene. Ahí no baja la basura, mire. No sé, por molestar lo hace, porque solo le pide la basura ahí nada más. No, Carmelo, yo barré mi parte. Ella también tiene que barrer lo suyo. Pero a propósito de la basura, ella me está en el cuarto, eso no se hace tampoco. Ay, es decir, que lo marrano siempre se fría. No sé, porque puchi que solo estar peleando y peleando todos los días casi. Pero para uno está enferma, mire la lengua que tiene. No, vaya para adentro. Sí, porque es verdad, no quiero ir a esta mujer. Porque saben, usted sea la víctima. Sí, vaya, sí. Porque como es enferma usted. Sí, pero que ella se pone a estarlo molestando a uno y todo. Y mira, hasta ahí me dejó la basura por molestarlo, está haciendo. Solo barrio que anda y me dejó basura ahí enfrente del cuarto mío. Yo tampoco basura ahí, miren qué feo se ve eso. Yo le dije que usted ha hecho que no iba a hacer nada y ella se puso así, que yo ni para servir y un montón de cosas. Y yo afligido ya, mire, por la medicina suya y ella. Que peleando estaban ahí. Pues sí, pero yo no estaba peleando, no que ella pasó en el oficio, yo no voy a hacer nada así como el sol. No, si usted no le dice, usted enferma, pues mire cómo me ha costado de temprano salida y a traerle la medicina, mire a qué hora vengo. Por eso, pero yo no empecé a pelear lo que ella empezó, si usted sabe que me quedé mal y ella me fue a tirar la basura ahí y todo. Pues sí, porque mire, compro basura, ¿eh? También me agarra, bueno. Le gusta ir así, ¿verdad? ¿Por qué? Ella se está no es como comportarse uno, ¿verdad? Bien, llevarse bien, de lo que come uno come la otra, pero así, ¿cómo? No, pero yo no, realmente yo puedo hacer lo que sea, pero si ella no está molestando, tampoco me voy a dejar. Pero si ella empieza a pelear, yo tampoco me voy a dejar. Yo venía y dije, bueno, alguna vendedora, ¿qué me ha pasado? Dije yo. Y él comenzó a ver, ¿con la que usted dejó? Pues sí, pero es que yo no empecé, yo no he empezado los problemas, yo estaba tranquila, ella es la que empieza siempre los problemas. Pero qué feo les agarra, a mí no me parece eso. Yo sí veo que empieza siempre, yo no, yo estaba tranquila como siempre. Pero, todavía sigue convenciéndoselo, Carmelo. Es que le digo yo, fíjese que estás peleando así, mire, que es mi madre. Pero también controla la Pero también ¿quién empieza, Carmelo? Mire, solo fíjese ahí. Ya empieza entonces. Pero fíjate, vay, por culpa tuya corrieron a Xiomara, pues entonces también te toca lo que le tocaba a Xiomara. Por culpa mía, ¿no? Ah, no hay quien en la lengua larga. Ella puso de abusiva. Ay, qué abusiva. Pero no, demasiado, si yo pensé que alguna vendedora. Algo como mercado, yo iba aquí. No, sí parece el mercado, pero no, es de la calle. ¿Sabes quién empezó? Porque dije alguna vendedora, dije yo, pero que a veces tienen que venden en el mercado. Pues sí, pero siempre la sale convenciendo ella, Carmelo, ¿qué le pasa? A mí nada. Ay, porque siempre la convence ella, pues. Pero a mí lo que no me gusta es que solo pelea. Ah, entonces, pero contrólela ella también, pues. Y eso no me parece. Tiene una parte, nunca ha tenido un hogar esta mujer, siempre ha sido así, ¿ves? Por eso no sabe qué es respetar un hogar. No creo. No faltaba respeto a en ningún momento ni nada. No, y porque andaste chambrosa, sí, andaste contando que te tienen echado chile por todo el carril. ¿Y de verdad que lo hicieron? No, pues sí. Pero así una vista me parece. Ah, pues bien, Carmelo. Hoy se lo está envolviendo contra mí, entonces. ¿Cómo? Ah, hoy conmigo. ¿Cómo me está envolviendo ella? Ah, no, y entonces, pues, ¿por qué te has agarrado conmigo ahora? Él solo se da cuenta de que esa persona que es. Envolviéndome ya. Ah, no, ¿y por qué lo está poniendo en mi contra? Vaya, cambio, estás peleando. Lo que le conviene, mire, está la puertita ancha. El camino ahí está, ¿eh? Vaya, vaya.
Pero ¿sabes qué? Le voy a decir algo, Carmelo. Yo no le voy a llorar. Eso sí se lo voy a decir. Porque el día que usted se dé cuenta que esta mujer suela ni ha fallado, ese día me va a buscar. Agarro mis cosas y no, espero que no me vaya a arrepentir, Carmelo. Que le vaya bien, que le vaya bien, que le vaya bien. Yo sí me voy, Carmelo. Ay, déjela, me voy, yo no me voy a arrepentir. Te va a arrepentir con esta mujer. Te va a arrepentir con esta mujer suela que tiene. Carmelo anda robando a esa mujer. Véngase y déjela. ¿Y qué? ¿Que yo le iba a ponerme a llorar? Si Xiomara es un millón de usted, yo no, Carmelo. Sí, porque pero... tarde o temprano usted se va a dar cuenta. Entonces ese día usted va a botar lágrimas de sangre. Porque a mí se me ha corrido injustamente por esa lagartija. ¿Y cómo va a creer que injustamente le he corrido? ¿Y por qué no? Porque siempre está a favor de ella. Y no me cree a mí, no le cree a Xiomara. Y yo la dejé así. ¿Sabe por qué? Por el bebé. O bebé. No, ay, el bebé siempre su hijo. Por eso. Siempre el niño. No, Carmelo, la verdad es que no. Yo sí lo quiero y yo todo también. Eso. Pero eso que usted me ponga siempre por debajo de esa mujer, no, Carmelo. No, yo sí no, lo voy a, no le voy a andar llorando, Carmelo. Lo quiero muchísimo. Yo sé que me va a doler dejarlo. Me va a doler. Y a mí no me va a doler que usted... Ay, pero ¿y por qué siempre esa mujer se lo sale enrollando, pues, Carmelo? Para allá, no sé cuándo. Mire, cualquier cosita va a usar el niño esa mujer. Yo le digo, mire... Las cosas para no nos pongamos como que es un mercado, no que sea como que es un mercado. Como que es un mercado, entonces, y ella pues. Pero imagínese, Carmelo, y en cada problemita el niño va a usar a esa mujer. ¿Y cree que vale la pena una mujer así, Carmelo? Es que mire, el niño vaya así como está, no piensa que me dé por el niño. Pero entonces, contrólela. Acuérdese que un niño, ay, se enferma. Y después, ¿quién va a ser? Pero ¿y cómo me voy a poner a pensar yo si la madre es ella, no soy yo? Entonces, que no, ¿qué problema es ella? Ella, ah, pero, entonces, pues. Pero hagámoslo por el tiempo. Yo tampoco me vas a montar en la nuca a esa mujer solo con el niño que espera, no. Eso sí lo siento mucho, Carmelo. Así que no, lo siento, no, pero yo no lo voy a robar. No, hay que, vaya. Mira, lo llama, váyase. Quédese conmigo. Véngase. Carmelo, no, usted. No, usted demasiado, Carmelo. Pues, imagínese, Carmelo. Ay, es que yo no sé qué es lo que me pasa. A ver, la verdad es que no sé lo que me pasa, Carmelo. Que usted, ¿por qué es que no...? No me cree nada de lo que yo le digo. Bien, yo le creo a usted. Sí. No, si usted me creyera, no le hiciera caso a esa mujer, Carmelo. Bien, lo de mí, no, Carmelo, usted no me quiere. Si usted me quisiera, me escuchara a mí y no anduviera escuchando tanto a esa mujer. Sí, yo la quiero. Yo también lo quiero muchísimo, lo amo demasiado. Pero no crea que uno por amor va a llegar a aguantar tantas humillaciones de otra mujer. Perdóname, esto no volverá a pasar. Él me está diciendo ahorita, Carmelo, yo sé que usted ahorita me está diciendo eso, pero imagínese, cuando estemos otra vez en la casa, ¿cómo va a reaccionar usted otra vez lo mismo? Me deja solito, mire, triste. ¿Cómo solito, Carmelo? Si no, ahí está defendiendo a esa mujer que dice que le va a dar un hijo suyo, que sabe si es suyo o qué. Es que mire, no, es que cuando estoy con ella, yo no sé qué va a pasar allí. Porque eres mi compañero, pero no como usted. No, Carmelo, pero entonces, ¿por qué es que ella lo envenena tanto? Pues usted tiene que entender también de que yo necesito mi espacio, que ella también haga sus cosas. Yo sí, quiero a usted. Si me quisiera, Carmelo, me demostraría enfrente de esa mujer y le dijera que también haga su oficio, que no está ni operada de las manos, sino que ya puede hacer su oficio. Porque de hecho, perdón, que me perdone, porque a mí lo que me pasa es yo la quiero, usted yo no también, me... Yo también lo quiero, Carmelo, pero no para tanto, para que usted siempre esa mujer sale ganando. Ya corrió su primer mujer y ahora voy yo y imagínese. Y qué feliz va a ser usted con esa mujer ahí, imagínese que no sirve para hacer nada. ¿Quiénes tenían la ropa lavada? Y no yo, pues. ¿Quiénes daban la comida? Y no yo. Cuando yo estoy con ella, no sé qué estará pasando, qué ella. Ay, lo que pasa es que usted se deja llevar que es por el cuerpo de ella, Carmelo. Usted, la debilidad suya es el cuerpo que le mira, quizás porque, bueno, que tan buena no está como para que usted esté tan enredado con ella cuando pero ella le dice eso. Quiero. Yo también lo quiero. Yo también lo quiero, Carmelo, pero. Ay. Yo lo quiero demasiado también. Sí, vamos a regresar a la casa. Mire, Carmelo, a mí. No sé qué me da dejarlo con esa mujer suela ahí en la casa, porque yo sé que esa mujer no le va a lavar la ropa, no le va a dar comida. En eso sí me duele dejarlo, fíjese, porque yo sé que sea frijolitos que comiéramos, comíamos felices. Pero desde que esa mujer llegó, usted ha cambiado diferente. ¿Sabe qué? Está bien, le voy a dar otra oportunidad.
Le voy a dar la última oportunidad, Carmelo. Pero también no me vuelva a hacer eso mismo que me ha hecho. Oiga, ponga en su lugar a esa mujer también, que sirva para algo, que no sirva solo para estarse ni para estar durmiendo con usted. Porque tiene que hacer algo en la casa. Entonces le voy a dar una oportunidad porque sí lo quiero realmente, Carmelo, lo amo. Y no lo puedo dejar en manos de esa mujer, que imagínense, se me desnutre más, se me pone todo débil. Entonces ahí ella va a quedar riéndose por lo menos, porque usted va a estar aguantando hambre. No, tiene que ir ayudando un poco, ¿qué? Ay, Carmelo, la verdad que bueno, está bien. Ya le dije, le voy a la última oportunidad porque no quiero que esa mujer me lo vaya a descuidar. Oiga, tú ya sabes que sí lo quiero, Carmelo. Yo también sí la amo a usted, yo la quiero mucho. Yo también lo amo. Pero no, no me vuelva a hacer eso, oiga. No, no, eso es peligro, Carmelo, porque yo sí lo quiero. Yo también. Va, está bien, vámonos de regreso, pero ya le dije que ponga en su lugar a esa mujer, que sirva para algo, ¿no?